Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad en el mundo. En concreto, en nuestro país, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las dos primeras causas de mortalidad, respectivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante serio. Yo le voy a hacer unas preguntas a quien sabe de verdad esto, que es el doctor Luis Barreiro, cardiólogo de HM Rosaleda. Bienvenido, doctor, una vez más. Muchas gracias. Una vez más, porque bueno, este plato no lo conocía. Habíamos estado ya compartiendo estudio cuando estábamos en la sede de Preguntoiro. En Preguntoiro, efectivamente. Y bueno, digamos que junto con el doctor Amaro son nuestros cardiólogos de cabecera, ¿no? Lo que decía un poco al principio, ¿no? Pues las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad en el mundo, pero ¿cuáles son los factores de riesgo, ¿no? que pueden provocar que suframos algún problema de este tipo? Le llamamos así factores de riesgo a aquellos que aumentan la probabilidad de padecer esa enfermedad, ¿no? Entonces, en los principales factores que contribuyen a que aparezcan estas enfermedades serían la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el tabaquismo y el aumento de las cifras en sangre de colesterol, lo que se llama la hipercolesterolemia, ¿no? Uh-huh. Esos son los cuatro pilares o los cuatro factores de riesgo que pueden explicar una gran parte de las enfermedades cardiovasculares. Aunado a otros componentes que son genéticos, que podrían, no los podríamos cambiar, porque eso cada uno nace como nace, ¿no? Entonces, aunado a la edad, ¿no? Es otra cosa que también es importante. Siguen, como tú bien decías, siguen siendo la primera causa de mortalidad en los países civilizados, y esto es debido también a que al aumentar la edad media de la población, al envejecer las poblaciones, aumentan la incidencia también de estas enfermedades. Entonces, en algunos factores de riesgo se ha mejorado mucho, ¿no? con respecto a años anteriores, y en otros pues se ha empeorado. Claro, digamos que hay algunos que evidentemente podemos prevenir, otros no. Como decía, no podemos luchar contra la genética, ¿no? Cada uno nace como nace, pero sí podemos evitar la obesidad, sí podemos elevar cifras elevadas de colesterol, sí podemos controlar la hipertensión, porque la hipertensión no se cura, ¿no? Se controla, pero no se cura. El 90% de las hipertensiones son esenciales, es decir, es por una regulación hacia el alta de, de las cifras tensionales, no tienen una causa en concreto que pudiera ser tratada, operada o algo así. Van a ser hipertensos toda su vida. Claro, aquí tenemos un dibujo, bueno, pues muy ilustrativo, ¿no? Este señor tan simpático, ¿no? Vemos así el típico gordito, ¿no? Que tal y como lo vemos, bueno, pues puede que tenga factores de riesgo. Con toda seguridad, ¿no? Con toda seguridad. El problema de los factores de riesgo es que muchas veces no tienes un solo factor de riesgo. La gente que hace una vida sedentaria, que no realiza actividad física, normalmente tiene sobrepeso. La gente que tiene sobrepeso, vida sedentaria, muchas veces es fumadora. Y esta gente es la que va el día de mañana, bueno, no tan mañana, a partir de los 40 años, volverse hipertensa y elevar sus cifras de glucosa, lo que se conoce como diabetes mellitus, ¿no?
entonces probablemente se conjuren, se conjunten todos los factores de riesgo de ahí que hace que aumente la incidencia. Uno lleva al otro. Normalmente sí. Es muy difícil ver un deportista que tenga una actividad física cotidiana y frecuente, es muy difícil que sea fumador. Claro. Y normalmente, como le gusta hacer deporte, normalmente suele estar en su peso para poder tener unos objetivos. Entonces, normalmente se van juntando todas estas cosas, ¿no? De todos modos, me llama la atención que hay personas con sobrepeso que presentan unas cifras normales de colesterol y, en cambio, hay personas delgadas que no fuman, ¿no?, y que aparentemente llevan una vida sana. Y el colesterol lo tiene bastante disparado, ¿no? Claro, es que el colesterol, las cifras de colesterol que nosotros vemos en una analítica normal, tienen dos procedencias. Uno, el que procede de la dieta, que solo explicaría un 30% aproximadamente de esa cifra, sí. Y otro, que va a depender de la genética, y lo vamos a fabricar nosotros. Hay gente que tiene alteraciones en el metabolismo de los lípidos del colesterol, que se llaman hiper, o sea, aumento del colesterol en sangre, y son familiares y probablemente hereditarias. Hay distintas formas de transmitirlas, pero esa típica persona que hace una dieta estricta, que está delgada y que tiene el colesterol alto, o incluso muy alto, y esta gente nunca va a responder a la dieta, porque ya la está haciendo bien, y es gente que va a necesitar un tratamiento farmacológico, normalmente con estatinas, claro. Que quiero aprovechar estar así en un medio público para sacar un poquito de mala fama y de mala prensa a muchos comentarios y tertulias pseudocientíficas que las están denostando de una manera importante sin ningún argumento científico para hacerlo. Las estatinas están salvando muchísimas vidas, haciendo tanto en prevención primaria, o sea, antes de que aparezca la enfermedad cardiovascular, como en prevención secundaria, una vez que esta ya ocurrió, ¿no? Me gustaría que nos detuviéramos en el tabaco, ¿no? Quizás, bueno, sea lo que más daño hace. ¿No? Sí, y no. El tabaco. Aquí tenemos una diapositiva que yo creo que es bastante, bueno, ilustrativa, ¿no? Ilustrativa, ¿no? El tabaco es totalmente es malo para todo. Pernicioso, malo, y yo creo que desde la ley esta, que bueno, evita fumar en sitios públicos y tal, bueno, yo, incluso hasta gente fumando en las terrazas, que yo creo que incluso sería más restrictivo todavía. Sí. Yo soy muy enemigo del tabaco. Sí, yo también. Pero se redujo el número de fumadores, y sin embargo lo que no se redujo fue el número de obesos. Yo creo que es una cosa que sí tendríamos que... Epidemia del siglo XXI, se dice que es, ¿no?, efectivamente. Y probablemente si todos estuviéramos en un índice de masa corporal, es decir, tuviéramos un peso proporcionado a nuestra estructura, pues 25 es lo adecuado, entonces estuviéramos todos por ahí, sería el factor que más contribuiría a reducir la mortalidad cardiovascular. Pero eso es así porque cada vez hay más sobrepeso en nuestro país, y eso es así porque va ligado también a que la gente cada vez tiene menos actividad física, y esto empieza ya en edades muy tempranas, en los colegios, etc. Había una iniciativa reciente de la Consejería de Educación en la Xunta, que yo desde aquí quiero felicitarlos, en aumentar una tercera hora las horas de educación física obligatorias en los colegios. A mí me parece una medida excelente. Sí. Y yo creo que tiene que contribuir eso, y los padres y otros tipos de educaciones, a conseguir que la gente tenga mucha más actividad física. ¿Y los fumadores pasivos también corremos riesgo? Seguro. ¿Sí? Con toda seguridad. O sea, yo soy fumadora pasiva. Con lo cual, yo también puedo sufrir un accidente cardiovascular. Efectivamente. Si no es en la misma proporción que si fuera uno el propio fumador, sí va a tener ese aumento de incidencia, con la diferencia de que no lo elige él. Con la diferencia de que no lo elige él. Entonces, de ahí que yo esté muy a favor de todas las leyes que protejan al no fumador. Porque realmente la otra persona que fuma es ella la que está eligiendo hacerse daño, no lo tiene por qué transmitirnos ese daño a los demás. A los, ¿no?, demás. Según la Organización Mundial de la Salud, 24 millones de personas
morirán por alguna enfermedad cardiovascular en la próxima década. ¿Cómo podemos parar esto? Supongo que con campañas muy educativas, ¿no? Supongo que la educación es la base de todo, pero ¿qué me diría un cardiólogo? Hombre, yo realmente al ser cardiólogo no soy experto ni en medicina preventiva ni en ciencias de la salud en cuanto a epidemiología, pero nosotros nos dedicamos más a lo que es la prevención secundaria, porque realmente lo que estamos viendo son las consecuencias de unas políticas poco claras. Yo creo que sigue habiendo cantidad de alimentos mal etiquetados, con grasas insanas totalmente, chucherías, bocadillos, comida rápida, hay publicidad de todo esto, refrescos que dicen que si son light y tienen azúcares de otro tipo. Yo creo que tendría que haber una política importante, o sea, llegar a los medios desde los colegios, como hablábamos antes, desde luego las sociedades científicas en este tienen un papel importante, dentro de la Sociedad Española de Cardiología, lo que es la Casa del Corazón, ya políticas divulgativas de todas estas cosas, y yo creo que es muy importante, pero bueno, tampoco sería malo tener una asignatura de dietética y de saber que la obesidad no es nada sano y ver que hacer educación física y conseguir, pues en vez de... claro, pero eso es difícil porque lleva la vida de hoy, sobre todo las vidas en las ciudades, son más complejas, los juegos de consolas son estáticos. Y que vamos en coche a todas partes, caminamos mucho menos. Efectivamente, y yo creo que esas cosas tendríamos que incentivarlas a todo el mundo desde pequeño. Yo creo que con eso conseguiríamos mucho, ¿no? Supongo que la atención primaria juega un papel muy importante, ¿no?, en lo que es la prevención y el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Si se pudiera parar ahí, ganaríamos mucho, ¿no?, como sociedad. Claro, yo creo que sí. Yo creo que soy un fiel creyente. La atención primaria es la que tiene el contacto con el paciente antes de que realmente enferme. Es el que puede tener acceso a analíticas preventivas, el que puede explicarles los factores de riesgo, el que tiene que convencerlos de que tienen sobrepeso, de que dejen de fumar. Lógicamente, todo lo que se consiga hacer ahí son más cercanos a la población y son más. Sí. Yo creo que ellos pueden conseguir acercarse y llegar a una población mucho más amplia. Y eso es lo que conseguiría evitar que menos llegaran al hospital. Pues doctor Barreiro, no tenemos más tiempo para seguir hablando de este tema, pero sí le emplazo a un nuevo programa. Necesitamos que venga otra vez y nos dé tan buenos consejos y sobre todo también despeje, ¿no?, dudas sobre esos falsos mitos, como comentaba al principio, ¿no?, sobre las estatinas. Ustedes ya saben, no hay nada mejor que fiarse de un buen facultativo, nada de mirar en el doctor Google, que nos hace bastante daño. Tanto daño. Y crea mucho, mucho aprensivo por ahí adelante. Así que si tienen que vigilarse el corazón, lo mejor es que acudan a HM Rosaleda y pidan cita con el doctor López Barreiro. Un médico maravilloso, pero si cabe, mejor persona.